Amantes de lucha libre entre nosotros, nos encontramos con una de las leyendas toluqueñas que representa a Lucha Libre UPEM, Zebra Junior. Tras una gran gira, hoy te reencuentras con Estrella 2000 y creo que ya ha tocado un límite esta rivalidad, ¿no? Tantos años de rivalidad y ya se está tocando ese límite al que todos queremos. Claro que sí, gracias, gracias ante todo, gracias por el espacio. Saludos amigos, a tu nuevo, mucha suerte en tu nuevo espacio, nuevo, nuevo nombre, nueva imagen, todo, todo nuevo. Sigan suscribiéndose, muy buen canal, muy buena propuesta de concepto de lucha libre, de noticias, todo eso, aquí lo tienen con estos amigos, se los recomiendo mucho. Por el lado que me dices, gracias, sí, estuvimos acá buscando nuevas rivalidades, nuevos compromisos, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y regresamos aquí, regresamos a esta casa, a este gimnasio del Halcón Galáctico, a enfrentarnos con uno, pues al maestro de muchos, de más de 10, yo se lo digo, pero conmigo siempre he sido su pesadilla y nunca va a poder, siempre yo creo que he sido su taloncito de Aquiles de Estrella 2000. Esta rivalidad va a llegar hasta donde él quiera, cuando él quiera, ya se lo dije y se lo repito aquí, ya me cansé, siempre da vueltas, siempre esto. Yo ya no quiero ni su campeonato, ni su máscara. Lo único que quiero es darle una paliza cada que me lo encuentre. No me interesan sus trapos, no me interesan sus campeonatos, porque el señor ya demostró que tiene miedo. Solo expone sus campeonatos y sus máscaras con gente que le lleva ventaja. Conmigo no va a poder. Estrella, no puede si tú lo sabes. Cuando quieras, donde quieras y en el terreno que quieras, aquí estamos. Pues ahí están, creo que no hay nada más concreto que las palabras que acabas de decirnos, no se le da vuelta tanto a esta rivalidad, ¿no? Ya es algo concreto, ya no hay retos por las máscaras, no hay retos por campeonatos, ya ahora es por el orgullo más que nada. Claro que sí, te lo vuelvo a repetir, ya no estamos como para estarnos dando vueltas, cada que nos enfrentamos, tú lo has visto, creo que es despedazarnos, y lo van a ver dentro de 15 días, gente bonita, vengan a dar una vuelta, vengan a ver cómo Estrella 2000 vuelve a quedar humillado por la cebra. Aquí los esperamos, vengan a ver esa lucha, se los prometo, no se van a arrepentir, Estrella 2000 va a salir en camilla, se los digo yo y se los afirmo, y no va a ser la primera vez, ya lo mandé en camilla muchas veces, y creo que esta va a ser otra más. Así es, pues ahí están las palabras de Zebra. Nos vemos el próximo 17 aquí en el Gimnasio Halcón Galáctico con esa gran función que esperamos sea también un gran cartel y pues con esa lucha que promete, y la verdad es que vamos a estar muy al pendiente de todo lo que vengan haciendo durante este transcurso. Claro que sí, amigos, aquí los esperamos dentro de 15 días, más bien dentro de 20 me parece, creo que es el día 17. Aquí los esperamos con la revancha para que vean cómo cae Estrella 2000 a sus pies, cómo va a salir en camilla y cómo el señor va a quedar una vez demostrado que para mí, yo soy su talón de Aquiles, él nunca va a poder conmigo. Y nueva sugerencia, sigan suscribiéndose al canal de estos señores, porque tienen muy buena información de la lucha libre nacional, internacional y local, y sobre todo local con estas entrevistas que a nosotros nos ayuda mucho. Gracias y sigan aquí apoyando a estos amigos, muy buen canal. Pues gracias amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, que es el nuevo nombre, y pues muchas gracias a Zebra Junior, al Brazo de Plata y pues a Buen Monster y Chaos Junior. Nos vemos para la próxima, el próximo 17, dentro de 20 días, aquí en el Gimnasio Halcón Galáctico. Hasta la próxima.